no estamos discutiendo salario ni estamos discutiendo condiciones particulares de un convenio. Nosotros tenemos un expediente abierto desde diciembre del año pasado porque estamos ante la posibilidad latente de despidos de más de 500 trabajadores. Hemos tenido varias reuniones, hemos tenido varias audiencias, conciliaciones obligatorias inclusive, y vencido todos los plazos y ante la falta de diálogo y respuesta, vamos a iniciar una medida de fuerza el día lunes por 72 horas, en donde se verán afectados los servicios de distribución de gas envasado, la provisión de combustibles a las aeroplantas de Salta, Jujuy y Mosconi, y el ingreso del gas de Bolivia, que es gas industrial. Nosotros lo que estamos planteando son dos objetivos. El primero de ellos es una garantía de no despidos para los aproximadamente 1,000 trabajadores que nosotros representamos, y un plan de inversión que genere de nuevo levantar la producción en las provincias de Salta y Jujuy. Nosotros en estos momentos estamos en libertad de acción, pero sin embargo le estamos dando estos dos días para que pueda haber algún tipo de acercamiento, algún tipo de diálogo, y como le digo, caso contrario, el día lunes a partir de las 8 de la mañana ya entraremos en medida de fuerza.